Muy buenas a todos, soy Geldo, estamos en Minecraft 1.14.4. Vamos a ver un mini mod, micro mod o chiqui mod. Estamos en, pues eso, hoy es fin de año, el último día de 2019. Y vamos a ver algo así ligerito, porque como comprenderéis, hoy es día para mí, cada uno hace lo que quiere, claro. Estar en familia o con amigos o divertirse, en fin. Etc, etc, etc. Así que digo, no me voy a pasar todo el día grabando. Así que vamos a ver este minimod, que está muy guay. Es el anillo del minero, sería por la traducción. El crafteo, porque aquí en la 1.14.4 no tengo puesto el hey, el name, o como copón se llame, para ver el crafteo de esto. Pero el crafteo es este, tal y como estáis viéndolo. De hecho lo pongo aquí. Con 2 de diamante, 2 esmeraldas, 2 de oro en ore como tal, una barra de oro y 2 de hierro, hacemos el anillo. Hay que decir que tiene que ser todo ore. O sea, este anillo lo puedes tener cuando tengas Silk Touch. Entonces, no está tan roto. Porque al principio decía, madre mía, pero esto es una barbaridad. Pero al ser así, que tienes que tener Silk Touch para tenerlo, me parece que está bastante mejor, ¿eh? No está nada mal. Por esto ya es para el final del, ya del todo. Cierto. Vamos a verlo, porque esto es como... Es una maravilla esto, ¿eh? Con clic derecho quita los bloques alrededor. Me acabo de quedar un poco sordo, todo se ha dicho. He quitado como muchas cosas de golpe. La cuestión es que... Es que clic derecho rompe bloques. Clic, o sea, shift. Y clic derecho... También los elimina. Vale, entonces clic derecho es por si quieres el bloque como tal. Esto de aquí. Quiero que... Necesito tierra y piedra. Y nada así. Y te lo dan. Y con el shift simplemente los eliminas, pero no te da el bloque. Vale. Me parece bastante, bastante guay. Y la particularidad que tiene es que, si no he leído mal, no quita los ores como tal. Exacto. Los ores se quedan ahí. Con el shift también. Pues sí, con el shift también. Elimina todo menos los ores. Entonces, es un poco bestia. No sé si tiene... A ver. ¿Tiene durabilidad, majo? No tiene. Obviamente, esto es para cuando ya lo tienes todo en el juego. Por eso el crafteo es así. Pero claro, es que... Ojito, porque puedes ir... Así. Dios, 12 FPS me iba esto. Puedes ir a lo bestia, a lo bruto. Y si vas con el shift, pues mejor aún, porque no... Joder, es que es una pasada, tío. Es una pasada. porque no te ponen los bloques, entonces no se te ralentiza. Por... Cuando hay tantos bloques en el suelo, se te ralentiza un montón. Pero como veis, bueno, está todo guapo, tío. Voy a probarlo más profundo, a ver. Vale, como veis, estoy haciendo esto. Hostia, la lava. Claro, la lava se queda rara, cuando eliminas todo. Oh, he encontrado diamante, menos mal. Pero esto está como muy... Es que mola mil, ¿eh? Bueno, me mola muchísimo, tío. Como digo, ya... Uy, uy, uy. ¿Qué? ¿Más? Ahí está. Quiero eliminar todo eso. Esto es ya, como digo, para cuando ya se acaba el juego. Es bastante obvio, ¿no? Pero... Hostia. Que no tiene límite de durabilidad. Puedes hacer esto lo... Vale, claro, estoy haciendo tanto hueco que sale el bicho, lógico. Pero mirad cómo... Ah, vale. Voy a ponerme... Knight. De estas de lanzar, ¿no? Mismo. Para ver bien. Mirad el hueco que he hecho en un momento, ¿eh? Mirad todo lo que hay aquí. Uy, mira, más diamante. Sí, bastante, de hecho. Mola mucho porque es que se quedan solo los ores. Está todo guapo, tío. Mola muchísimo. Se te quedan los ores así. Y de hecho, puedes hacerlo más para abajo. Lo que no sé es, ¿con esto funciona? No, claro, con la bedrock no. Tiene lógica. Pero que está guapísimo, tío. Ah, la lava no la quita, ¿eh? La lava que está cayendo. Por otro lado, lógico también. Pero que mola muchísimo. Mira cómo se queda esto. Ya es, hombre, una vez bien iluminado y tal, ya es pillar los ores y ya está. Y sobre todo eso, como no tiene límite de usos, pues puedes hacer aquí las barbaridades que quieras.
Obviamente, esto es cuando ya lo tienes todo, como ya hemos dicho. Pero vamos, que mola mil, ¿eh? O a mí me parece que está todo guapo. Mira esto. Podría estar así todo el día, ¿eh? Haciendo esto, porque es que mola mucho. Pero bueno, este es el mod, como veis, un mod curiosete. Este para acabar el año. Deciros, pues lo que me gusta decir siempre, que tengáis cuidadito. Que es una fecha en la que se bebe mucho. Yo personalmente sí. Entonces, ir con cuidadito. Pasadlo muy bien. Con la gente que queráis. No sé dónde está la salida. Eso sí. A ver, es que el problema de hacerlo así es que van a caer bloques, pero bueno. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué ralentizado va! Hostia, salir así va a ser complicado, ¿eh? Es que mira la de bloques que estoy dejando. Tengo que hacer shift y click, entonces es muy raro. ¿Veis lo que tengo que hacer? Para que no caigan bloques. Ahí está. Está guay, ¿eh? Bueno, a mí me parece que está todo guapo. Pero bueno, eso, id con cuidadito. Toca hacer balance del año y tal. Yo personalmente, ha sido un año de muchos cambios. Muchísimos. Pero en general, lo he acabado mejor que como lo he empezado, desde luego. Entonces, nada, para mí, bastante guay. Y eso, pasadlo muy bien. Pasadlo. Funciona con árboles, por cierto. No, no funciona con árboles, ¿eh? Solo funciona con el suelo. Me molaría que también talara árboles. Pero bueno, pasadlo bien, tened mucho cuidadito. Y nada, nos vemos mañana mismo aquí. ¡Ale! ¡Chao! ¡Hola! ¡Soy Pakichu! Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Heldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Heldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! ¿Heldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!